Hola niños, niñas, amantes de la pintura, del arte, bienvenidos a una sesión más de nuestro taller de pintura. Para la actividad de hoy vamos a necesitar agua. Agua en un pote, este es un pote de jabón. Cuando tenemos agua para pintar es importante tener un recipiente ancho y bajito, que no se nos vuelque fácilmente. Si usamos vasos desechables u otro tipo de recipiente, fácilmente se voltea. También vamos a usar vinilos de todos los colores. Azul, rojo, amarillo y blanco, ¿sí? Nuestros cuatro vinilos fundamentales. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger, puede ser con la punta del dedo, puede ser, a mí me gusta mucho usar los dedos, cogemos una puntica y vamos a poner en cada huequito de nuestra paleta, debe ser una paleta que tenga huequitos donde podamos echar agua, en este caso no nos va a servir un plato, ya ponemos un poquito de pintura de cada color, ¿vale? También vamos a necesitar unos pinceles, por lo menos uno grandecito, gordito, o un cepillo de dientes. Y otros pinceles que pueden ser más pequeños, realmente no importa mucho el tamaño, que no sean ni muy grandes, ni muy gordos, ni muy pequeños. Un pincel, por ejemplo, como este, no es bueno para esta actividad. Bueno, entonces tenemos varios pinceles, ojalá unos tres pinceles. Y listo, tenemos el agua, la paleta, ya serví aquí las pinturas, un poquito en cada una. Vamos a necesitar también un papel auxiliar. Ve, aquí se me manchó mi hoja. Bueno, no importa. Un papel auxiliar donde hacer alguna prueba. Bueno, como este se me manchó, este va a ser el auxiliar y este va a ser el definitivo. Entonces, vamos a hacer primero que todo, vamos a diluir, a preparar vinilo acuarelado, se llama esto. Entonces, voy a preparar a cada uno de estas pinturas que eché aquí, estos vinilos que eché aquí puros, voy a echarles agua, 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 agua y empiezo a probar, ¿sí? Cojo el agua con un pincel gordo o con una cuchara si quiero, ¿sí? Y voy echando en el huequito y voy y mezclo a ver qué pasó, ¿sí? Y luego, cuando ya lo tengo así mezcladito, yo reviso a ver que la pintura esté ni muy gruesa ni muy aguada. ¿Cómo sé que está muy aguada? Pues porque no pinta nada, ¿cierto? Si yo llego y pinto y me queda pura agua, pues no me va a servir, no me pinta el vinilo. Entonces yo voy a probar que mi amarillo esté bueno, ¿sí? Y que no esté demasiado grueso tampoco. Me quedó perfecto. Voy a hacer lo mismo entonces con el azul, con el rojo y con el blanco. Voy a echarles agua y voy a probar que esté pintando, pero pintando clarito, como si fuera una acuarela. Ya tengo mis cuatro huequitos llenos de agua amarilla, agua azul, agua roja, agua blanca. Ya probé aquí en esta cartulina, probé que en efecto mis colores sí estén pintando lo suficiente. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a coger una nueva cartulina y mucha atención porque esto es una actividad un poco loca. El arte es siempre un poco loco. Pero es una locura que hay que controlar. No puedo hacer locura de cualquier manera porque entonces voy a acabar con todo. En lugar de hacer cosas chéveres, voy a hacer desastres. No, señor, vamos a hacer algo muy chévere. Voy a coger con la manito, meto la mano al recipiente de agua. Mete la mano al recipiente de agua con cuidadito. Echo agua acá. La riego con la mano. ¿Sí? La riego, la riego. Que yo vea que todo mi papel va quedando cubierto, cubierto, cubierto de agua. Que se vea brillante. Brillante. Que sea como bastante agüita, pero tampoco que sea un montononón que se me vaya a salir por todas partes, no es. Listo. Y ahora voy a empezar, cojo un pincelito de los que yo tenía por acá y voy a coger de mis pinturas, a ver con cuál voy a empezar. Puedo empezar con cualquiera, pero yo quiero empezar con amarillo, ¿sí? Entonces echo amarillo, ¿sí? Tiene que ser rápido, esto debe ser rápido porque se seca el papel. Entonces miren, ya puse amarillo, ahora voy a poner así, voy a lanzar así, miren. Lanzo, 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 lanzo. Desde más o menos cerca, ¿sí? Y es un golpe seco, duro, corto, ¿sí? No me agarro a echar de cualquier manera, no es eso, ¿sí? Lanzo, 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 lanzo. Ahora voy a cambiar de color. Voy a coger ahora rojo. A ver qué pasa si le pongo rojo. Entonces lanzo rojo, lanzo rojo. Yo voy mirando. También puedo tocar levemente el papel, muy levemente lo pongo. Lo pongo, uy, mire qué explosión tan bacana. Entonces el color explota, ¿sí? El color va explotando, explota, explota.
Tengan en cuenta algo muy importante y es que yo solamente toco el papel o lo tiro desde arriba, que es una opción, lo tiro desde arriba así, lo tiro desde arriba o lo pongo. También puede ser que lo ponga. Lo pongo, lo toco levemente y el resto lo hace el agua. Esto es un juego de darle libertad a los colores en el agua. La que pinta es el agua, no soy yo, es el agua, ¿sí? Observen que en ningún momento estoy refregando con el pincel, para nada, ¿sí? Yo solamente pongo y ya, lo dejo caer la pintura. A ver, ya se está secando un poquito, voy a ver qué pasa si pongo por aquí otro poquito de luz amarilla, otro poquito de luz amarilla por acá, otro poquito de luz por acá, otro poquito por acá, otro poquito por acá, otro poquito por aquí. Y así voy viendo, ¿dónde será que me falta color? Aquí hay un charco grande de agua. Voy a poner a ver qué pasa. Pongo. Y bueno, otra ronda. Ya puse amarillo otra vez, otra ronda. Ahora otra ronda con, voy a poner esta vez azul. Lo pongo, lo tiro, también puede ser. Lo tiro, lo lanzo, lo lanzo. Lanzo así, tin, tin, lo lanzo. Es un golpe seco, duro, fuerte. No, no es agarrarse a batir el pincel, no, es un golpe. Un golpe, un golpe, ¿sí? Ahora vamos con rojo. Lo mismo, lo mismo. Un golpe, un golpe, un golpe, ¿sí? Así, golpecitos, 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 golpecitos. Mire que me muevo dentro de mi cartulina. No estoy manchando ni echando pintura por todas partes. No estoy manchando mi ropa, ni estoy manchando alrededor la mesa. No, aquí, dentro de mi cartulina yo puedo tener control, control, control. A pesar de que esto es un poco loco, es una locura controlada, ¿sí? Y puedo hacer varios. Paro con este, espero que se seque. Cojo otra cartulina y hago otro. Y puedo hacer otro y otro y otro. Como pueden ver, esto en 5 minutos ya está hecha una super pintura abstracta espectacular. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento chévere que es coger una plantilla que hemos recortado en una cartulina y empezar a disparar pintura de esta manera. Entonces yo puedo disparar, yo voy disparando, disparando. Sí, miren que el movimiento es coger aquí, o sea, cojo la pintura en la paleta, o sea, tengo pintura diluida, retiro el exceso, contra el filo de la paleta retiro el exceso y empiezo a disparar. Disparo de esta manera, tin, así, de frente. Es un disparo, digamos, fuerte, 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 fuerte. Y muchas veces en el mismo lugar, muchas veces en el mismo sitio. Le hago, le hago, le hago, le hago, le hago. Y vamos a ver qué va a ocurrir aquí, ¿sí? Entonces, esta plantilla que yo tengo aquí, miren lo que pasó, ¿sí? Aparece allí. Entonces, cualquier figura recortada en una cartulina puede servir. Yo hice esta formita que parece como una flor, pero pues puede ser cualquier otra cosa. Vamos a hacerlo ahora con un poco de pintura roja. Retiro el exceso y voy a disparar. Recuerden que disparo, disparo. Bueno, aquí tengo con muy poca pintura. Disparo, disparo. Eso es cosa de darle, 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 darle. ¿Sí? Insistir, 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 insistir. No, no basta con un poquito nada más. Hay que darle, 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 darle. Voy a darle aquí por lo menos un par de minutos a este mismo sitio. Bueno, si esto se hace con un cepillo de dientes, es muchísimo más efectivo porque lanza muchas, muchas más goticas de pintura diluida. Bueno, ahora vamos a quitarlo de todas maneras. Oh, y de todas formas, miren que allí apareció la forma de la. Y miren qué chévere también este efecto. Miren qué bonito efecto puede uno hacer con pintura disparada para, digamos, colorear figuras que uno ha recortado en una cartulina. También puede ser otro ejercicio muy interesante. Yo puedo hacer un jardín de flores aquí coloreadas de esta manera. Entonces, la idea de este ejercicio es que tratemos de aprovechar, pues, otras formas de aprovechar, de usar el vinilo diferentes de las que de usar simplemente el vinilo puro, ¿sí? Yo puedo aquí disparar, 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 ¿sí? Disparo, 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 disparo. También es muy divertido. Disparo otro color, por ejemplo, disparo aquí otro color, ¿cierto? Y voy cubriendo mi trabajo
Puede ser con plantillas, puede ser sin plantillas, ya cada uno podrá ver cómo explora, cómo busca, cómo crea nuevas cosas a partir de estos recursos. Hay otra opción que también podría quedar chévere, vamos a ver si funciona, la verdad no sé, pero puede ser cuando uno llega y le hace como aquí, así, suavecito, poquito, un poquito, ese color está como muy raro, vamos a cambiarlo por un color más limpio, como un color azul, por ejemplo. Entonces también yo llego y le hago un poquito, un poquito, un poquito, ojalá aquí con un pincel más pequeño de pronto, pincel más chiquito que tenga menos pintura y hago un efecto como así, como hacia afuera. Vamos a ver si funciona. Aquí es muy importante que uno calcule el grado de dilución de la pintura. Si la pintura está muy diluida, puede que no funcione. Si está muy espesa, puede que tampoco funcione. En mi caso, creo que mi pintura está muy diluida y creo que le voy a echar un poquito más de vinilo azul para probar otra posibilidad. Bueno, le he echado un poquito más de pintura azul a mi agüita azul. Va a quedar un poquitico más fuerte la pintura del color. Y hago un efecto así, como hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, siempre hacia afuera, siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y vamos a ver qué pasa ahora con la plantilla. Vamos a mirar otro poquito, otro poquito, otro poquito, porque aquí como muy poquito color. Y voy a probar qué pasa con la plantilla. Oh, mire, aquí se marcó mucho mejor la plantilla. También puede ser un efecto muy interesante. ¿Sí? Bueno, entonces allí está la posibilidad abierta para que cada uno trabaje, busque y se divierta probando nuevas posibilidades del vinilo. Ah, se me acaba de ocurrir otra. Antes de terminar este video, al ver esta figura se me acaba de ocurrir algo, que es coger con el pincel pequeñito y hacer un poco de dibujo, ¿sí? Trabajar con un poquito de dibujo sobre estas figuras. Puede ser interesante. Un poquito de dibujo. Mire, aquí sí con un pincel pequeño que me permita dibujar, podría ser destacar un poquito estas figuras, puedo destacar un poquito estas figuras con un poquitín de línea, es decir, con un poquitico de dibujo, también es otra opción. Incluso yo le puedo poner aquí a este centro, le puedo poner, ¿cómo se llama esta parte de la flor? No me acuerdo, que tiene estas bolitas donde está el... Bueno, no me acuerdo cómo llama esto, los estambres, algo así se llama, no me acuerdo. Pero bueno, miren que podemos completar efectos de dibujo muy chéveres. Podemos ponerle punticos blancos. En fin, bueno, cada uno entonces a probar y a divertirse con vinilo acuarelado.